Weasley. Hicimos las paces, fue maravilloso. Habría preferido que mi hermano no nos hubiera atrapado. Te cuento los detalles mañana. Besos. Está loca. Qué hambre tengo. ¿Qué estás haciendo aquí? Parece que me siguiera a todos lados. Valió la pena pasar hambre. Fue una noche increíble. Rayos, será mejor que me vaya. ¡Qué buena suerte! Puede que lo necesite. No puede ser, dejé mi teléfono. Está aquí. Juraría que lo deje sobre la mesa. No importa. Por poco me descubre. Falta poco. No es una ladrona. Imposible. Se veía tranquila. Quizás sea pariente de la señora Sucrán. Rayos, casi me atrapa de nuevo. Voy a volver loca, ya verás. ¿Qué pasó? ¿Está en shock? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando?
¿Dónde está el pan? Pero si lo dejé en la canasta. ¿Qué está pasando? Primero el teléfono y ahora esto. Algo extraño está pasando. ¿Algo paranormal, quizás? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Está asustada. ¿Me das un poco más de pan, Sucrán? ¿Pero ya llevaste pan? ¿Verdad que sí? Así es. Pero el que llevé desapareció. ¡Qué extraño! Yo tampoco lo entiendo. Había puesto la mesa, pero lo desordenaron todo. Dime, Sucrán, ¿hay alguien en esta casa? Claro que sí, Ashley. ¿Sabes cuántas personas viven en esta casa? No, no me refiero a eso. Hablo de fantasmas. Cariño, ¿pero qué estás diciendo? Ay, claro que no hay fantasmas. No lo sé. Es que no entiendo lo que está pasando. Ah, quizás dejaron salir al perro. Sí, debe ser eso. Ahí lo tienes, cariño. El perro fue el que se comió el pan. Es verdad. Debe ser eso. Iré a ver. Rayos. También se comió el jamón. Sucrán debe tener razón. Seguro que fue el perro. ¡Y vaya perro tan descarado! ¡Pero te voy a encontrar, ¿me oyes? ¿Dónde te metiste? ¡Ashley! Descuida, yo me ocupo de la mesa, Ashley. Tu omelette ya está listo, tu mamá te está esperando. Bueno, pero Elif, ten cuidado. Creo que dejaron salir al perro y se está comiendo todo. ¿Estás segura? Pero acabo de verlo dentro de la casa. Bueno, anda, cariño. Buen día. Gracias. Buenos días, señor Burak. Buen día. ¿Quiere algo especial para el desayuno? No, gracias. Hoy quisiera desayunar en mi habitación. ¿Podrías encargarte? Claro, señor. Oye, Elif, una pregunta. Dígame, señor. ¿Contrataron nuevo personal recientemente? ¿Se refiere a la señora Emel? No, hablo de una joven. No, señor. Acabo de ver a una chica. ¿Es una invitada? Ah, supongo que se refiere a Ashley, señor Burak. Es la hija de la señora Emel. Se está quedando en el anexo con su madre. Ah, ya entiendo. Muchas gracias. Estaré en mi habitación. Bien, enseguida le llevo su desayuno. O sea que Ashley y yo vivimos en la misma casa. Increíble. Muchas gracias, mamá. Ya me voy. Está bien, cariño. Ven aquí. Bueno, espero que tengas un buen día. Gracias. Hola, Mel. ¿Está listo el desayuno del señor Burak? Sí, ahí está. Oh. Diga, señora Zelda. Está bien, sí, se lo envío enseguida. No se preocupe. Ay, dejé mi bolso. Ashley, ven aquí. Elif, llévale esto a la señora Zelda. Ashley llevará el desayuno y tú el recipiente a la señora en el jardín. Está bien. Toma. Esto de esconderme de ella es muy divertido. Se volverá loca. Le traje su desayuno, señor. ¿Hay alguien ahí? ¿Pasa? Déjalo en la mesa. Bueno. De nuevo me salvé por poco. Estuvo cerca. Qué raros son los ricos. ¿Por qué estaría bajo las sábanas de esa manera? Se va a asfixiar.
Vaya, tenías razón. Tu noche definitivamente fue más impresionante que la mía. Creo que nunca antes había vivido una noche así en mi vida. Tienes razón, piénsalo. ¿A cuántas personas se les pasa algo así en su vida? Así es. No a muchos, supongo. Y es por culpa de Burak que me pasan estas cosas. Pero es muy lindo. ¿Pero qué dices? ¿Quién es lindo? ¿Burak? ¿Así es? ¿No crees? Es muy guapo, Ashley. Es alto y guapo. Los avestruces también son altos. No quiere decir nada. No exageres. ¿Qué te ha hecho Burak de malo? Bueno, es posible que hayas perdido varios trabajos. Y bueno, sí, casi te ahogas en la piscina. Y estuviste cautiva un día en un bote. No te olvides del accidente. ¿Qué me dices de las abejas? ¡Abejas! Y por si fuera poco, el perro me persiguió. He vivido un infierno por su culpa, Gonya. Sí, has pasado por mucho. Y bueno, suena mal cuando lo dices así, pero debes admitir que le ha dado emoción a tu vida. Vamos, Gonya. Mi vida ya es muy difícil. Sinceramente, creo que no necesito más emociones. Además, dices que Burak es lindo. ¿Qué estás insinuando? Vamos, no insinúo nada. Es solo que últimamente pasas mucho tiempo con él. Solo quería saber cómo te sentías al respecto. ¿Cómo me siento? Sí, o sea, si sientes algo por él. ¿Por Burak? Exactamente. Yo no siento nada. Mejor cuéntame tu noche, seguro que fue emocionante. Para Ardan, debió ser emocionante. Seguro que se asustó cuando vio a tu hermano. Ni que lo digas. No me sorprendería si no vuelve a llamarme. ¿Quién? Ardan, claro que te va a llamar. Gonya, está loco por ti, por Dios. ¿No te das cuenta? ¿Crees que le gusto? Claro que le gustas. Me alegra que se hayan reconciliado. Me alegra haber ayudado. Es maravilloso. Dos amantes se reencuentran. Al principio me enojé, pero es genial que lo hicieras. Ahora que lo pienso, la verdad, entiendo a Eda. Y me enojé mucho con ella, pero tenía buenas intenciones. Así es. Quería que volvieran a estar juntos. Y se esforzó mucho, pobre chica. Me envió un mensaje de texto. Me preguntó si seguíamos siendo amigas y si podíamos vernos. Claro que se verán. Es la hermana de Volkan. Y esa es una gran oportunidad para ti. Lo presiento, ustedes dos tendrán algo gracias a tu amistad con Eda. De veras admiro mucho tu imaginación, Gonya. Siempre estás imaginando cosas. Oye, ¿y qué? Yo admiro tu lógica y sentido común. Ashley, si lo deseas de verdad, de corazón, se te cumplirá. Pero eres tan pesimista en todo que atraes a Burak y no a Volkan. ¿Tú crees? ¡Claro! No le des la espalda a la buena suerte. Siempre te digo que pienses en positivo, que seas positiva. Si lo visualizas, seguro se te cumplirá. Está bien. Lo haré, Gonya. Lo desearé en serio para atraerlo a mi vida. ¡Esa es mi chica! ¿Ves qué pasó? Llevé al hombre de Bodrum a la puerta de mi casa. ¡Estás loca! ¿Cómo se te ocurre hacer eso? No entiendo. Gonya. ¡Es Volkan! ¿Qué? No te creo. ¡Ay, no! ¿Qué hago? ¡Me va a dar un infarto! ¡No seas tonta! ¡Contesta! ¡Vamos! Está bien. ¿Aló? Ashley. Hola, soy Volkan. Hola. Te tengo buenas noticias. ¿En serio? ¿Qué es? Les conseguí trabajo. ¿Lo dices en serio? ¿Tenemos trabajo? Sí. Trabajarán en la cafetería de nuestro club. Quisiera presentarles al gerente si estás libre. ¿La cafetería de tu club? ¿Burak también va allí? Ni se te ocurra decirle que no, te mato. No. Burak no va a menudo. Descuida. Está bien. Estoy con Gonya ahora mismo. ¿Dónde nos vemos? Ya voy de camino. Te enviaré la ubicación al celular. Está bien. Nos vemos. Basta, yo tampoco me lo puedo creer. Es como un sueño. Viste, te lo dije, ¿verdad? Tú siempre aciertas. Eso no es todo. El trabajo es solo el comienzo. No, tampoco nos adelantemos. Seguro que solo quiere ayudarme. Después de lo de Bodrum.
¡Vamos, Ashley! ¡Te vas a deprimir de nuevo! ¿Qué pasó con eso de ser positiva? El trabajo es el primer paso para verlo. Lo demás fluirá. No te preocupes, confía en mí. ¿Estás segura? ¡Claro! Es la dirección. Bueno, entonces vámonos deprisa. Vamos. ¿Y a dónde vamos? ¿Al club de su familia? Ojalá nos den el trabajo, sería increíble. Volcán está allá. Vamos al club. Oh, es tan considerado. Estoy segura de que sienta algo por ti. No, no lo creo, Gonya. Es un buen tipo. No te lo dirá directamente. Pero si no le gustaras, no iría allí. Nos habría dicho que fuéramos a ver al gerente ya, ¿verdad? ¿De veras lo crees? ¡Claro! ¡Vamos! Ashley, ¿pero qué tan ricos son? Primero el hotel y ahora esto. Me pregunto cómo serán sus casas. ¿Quién sabe? Gonya, deja de incitarme a que me haga ilusiones con Volcán, ¿de acuerdo? ¿No ves que nuestras vidas son muy diferentes? ¿Y eso qué tiene que ver? A veces es todo o nada. Bueno, la verdad es que yo no puedo aplicar eso a mi vida. Ardam está desempleado. Pronto tendrá trabajo y dinero. Es un hombre muy decente. Oh, ¿verdad que sí? ¡Claro! Le avisaré a Volcán que estamos aquí. Llámalo. ¿Aló? Volcán, hola. ¿Llegaste, querida? Así es, estamos aquí. Está bien, dile al guardia de la puerta que te estoy esperando. Bueno. Me llamo querida, ¡ay, qué emoción! Ojalá te diga amor, cariño, e incluso mi querida esposa. Ojalá. Disculpe. ¿Sí? Estamos aquí para ver al señor Volcán, Ashley y Gonya. Nos está esperando en la cafetería. Por aquí, por favor. Oye, ¿esas son tus amigas, Volcán? Así es. Son muy lindas. Sobre todo la morena, se ve simpática. Así es muy buena chica. ¿Cómo están? Hola. Hola. Papá, ellas son las amigas de las que te hablé. Ashley, Gonya, mi papá, Sinan. ¿Qué tal? Encantado. Igualmente, señor. Bueno, ya debería irme, hijo. Hasta luego. Adiós, papá. ¿Quieren tomar algo primero? Muchas gracias, pero no queremos retenerte. Está bien, tomemos algo luego de la entrevista. Ashley. Dime. Quería disculparme por lo que hizo Eda. Descuida. Le encanta entrometerse en mis asuntos. Te prometo que no le permitiré que vuelva a hacer algo así. Bueno, Eda tenía buenas intenciones. Ya hablé con ella e hicimos las paces. ¿De veras? Me alegro. Por cierto, hablé con el gerente. Él les explicará todo. Y podrán empezar mañana. ¿Empezaremos tan rápido? ¡Quiero decir, es genial! Muchas gracias por tomarte el tiempo de ayudarnos. Seguro que estás ocupado. Buena suerte con su nuevo trabajo. Seguro les gustará. ¡Ay, ojalá! Oye, ¿viste a su padre? Es guapísimo. De tal palo, tal astilla. ¡Basta, Gonya! ¡Ay! Señor Chen, hola. Hola. Ellas son las amigas de las que le hablé, Ashley y Gonya. Encantado. Señoritas, vengan a la cafetería cuando terminen. Las veo allá. Está bien, gracias. Por favor, tomen asiento. Tienen experiencia laboral, ¿verdad? Claro. Bien. Por favor, llenen estos formularios. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var. Çilek kokan...